Bueno, creo que vieron el inconveniente que tuvimos. Mil disculpas, la verdad. Estamos en un en vivo, entonces surgen demasiadas cositas que no podemos controlar, ¿verdad? Pero ya, gracias a Dios, ya retomamos de nuevo. Y bueno, vamos a seguir con el curso. Vamos a iniciar, vamos a empezar desde cero, ¿de acuerdo? Vamos a empezar desde cero. Y mil disculpas, la verdad, tuvimos un inconveniente ahí con la red, pero bueno, yo creo que también dejamos un tiempo para que las personas que no se pudieron conectar desde un inicio o las personas que no se conectaron desde un inicio, arranquemos desde cero, ¿verdad? Háblame cuánta gente tenemos para ver si tenemos la misma audiencia que teníamos anteriormente. Ok, Oscar, bueno, poco a poco va subiendo, llevamos ya 100 personas conectadas. Bueno, nuevamente mil disculpas ahí por el inconveniente, pero bueno, ya estamos acá, regreso. Y bueno, lo mejor fue que no nos quedamos a la mitad, ¿verdad? Sino que fue cabal en el Así inicio es. del curso, así que pues no hay ningún problema, vamos a iniciar de nuevo, ¿verdad? Así que pues hoy vamos a trabajar una receta de churros alusivo para esta temporada que ya se acerca, ¿verdad? Temporada de Semana Santa. Así que pues, bueno, yo creo que damos inicio, Oscar. Ya llevamos 160 personas conectadas. Muchas gracias. Buenísimo. Sí, como les decía, vamos a arrancar desde cero. Tuvimos un inconveniente, pero vamos a arrancar desde cero. Como bien lo decía Amner, hoy tenemos un curso alusivo a esta semana tan bonita, a esta semana tan esperada durante todo el año, ¿verdad? A nuestra temporada de Semana Santa. Hoy tenemos un curso desarrollado para esta época, para que ustedes puedan replicar este curso, ya sea desde sus cocinas, desde sus negocios, un curso en el cual ustedes le pueden sacar provecho. A este producto que se va a elaborar el día de hoy. Como bien lo decía Amner, hoy vamos a elaborar churros. Entonces, en este lado ya tengo yo mis ingredientes pesados. Tenemos lo que es nuestra harina, nuestra agua, nuestra leche, huevo, margarina y sal. Ya con anterioridad, ya nuestras personas de soporte de nuestra página de Facebook ya publicaron el post o la receta de nuestro producto del día de hoy. Pero también déjenme contarles qué porcentaje vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar un 100% harina, ¿sí? Un 100% de agua, un 40% de leche y un 40% de huevo. Vamos a también utilizar un 10% de margarina y vamos a utilizar un 1.5% de sal, ¿de acuerdo? Esta receta se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser una precocción, se podría decir, o una gelatinización de almidones que se va a hacer en la estufa. ¿Sí? Vamos a cocer la harina, ¿de acuerdo? Entonces, para eso yo voy a utilizar una ollita, ¿de acuerdo? Y dentro de la ollita vamos a colocar toda nuestra agua. Vean, pongamos atención ahí. Toda nuestra agua. Vamos a colocar nuestra leche. ¿Sí? Nuestra leche. Vamos a colocar sal. ¿De acuerdo? Y nuestra margarina. ¿De acuerdo? Nuestra sal y nuestra margarina. Ok, creo que muchas personas han trabajado este mismo proceso con la receta del relámpago, ¿verdad? De hecho, alguien nos preguntaba por ahí, Oscar, si esta misma receta de churros la podría utilizar para relámpagos. A ese punto iba yo cuando se cortó completamente nuestra transmisión. Vean, la formulación es muy parecida, ¿sí? En la formulación de relámpagos tenemos un poquito más de huevo, tenemos un porcentaje más de huevo. Aparte de eso, también le estamos adicionando lo que es polvo de hornear. ¿Por qué? Porque el relámpago va horneado. Entonces, a la hora de entrar al horno, vamos a tener que duplicar el tamaño que van a ir de inicio nuestras piezas para que quede un cuerpo cavernoso, por así decirlo, y que quede hueco en la parte de adentro, ¿verdad? Para el tema del relleno. En cambio, la diferencia de este producto que vamos a hacer hoy es una formulación totalmente para churros. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa crocancia de la corteza, pero una suavidad por dentro. Tampoco vamos a tener un cuerpo cavernoso, la miga va a ser
por así decirlo, la amiga de mi churro va a ser muy abierta, pero tampoco va a ser hueco, ¿de acuerdo? Y la formulación está totalmente diseñada para que la textura del churro sea crocante por fuera, pero suave y gomoso por dentro, que es la textura ideal para un churro. Si ustedes han visto, y esto yo lo comento bastante con las personas que vienen aquí y hemos recibido este curso, han visto los churros que venden en las ferias, que venden en las carretas, es muy diferente. ¿Por qué? Porque esas formulaciones tienen un alto porcentaje de polvo de hornear, tiene menos huevo, un porcentaje de menos huevo, y por eso se parecen, yo los comparo como que si fueran plátanos, ¿verdad? Plátanos fritos, ¿sí? Es un churro más suave, más poroso, por así decirlo, más grande por el polvo de hornear, por el alto polvo de hornear que lleva. Es totalmente diferente a la formulación que vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera parte, como les había comentado. Vamos a colocar agua, leche, sal y la margarina. Podemos sustituir el agua por leche, la pueden sustituir, no hay ningún problema. En este momento, si yo le quiero agregar algún saborizante, también lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a irnos con nuestra primer parte, vamos a irnos a la estufita, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a la estufita y vamos a llevar nuestro primer paso hasta punto de ebullición. ¿Cuántos minutos me va a tardar? Alrededor, dependiendo la llama que tengamos o la temperatura que tengamos, nos puede llevar de 5 a 7 minutos a llegar a punto de ebullición, ¿de acuerdo? Ok, al inicio dimos la receta, bueno, dimos la formulación en porcentaje. Ya en unos momentos vamos a estarles pasando ahí la receta en cantidades, cómo es que la vamos a, qué cantidades son las que vamos a utilizar. De igual forma, esta receta ya fue publicada desde el día de ayer en nuestro muro de Facebook, así que pues por ahí también puedes descargar esta receta, y qué mejor que en mejor resolución también, ¿verdad? Entonces, pero ya de igual forma en un momento vamos a pasar la receta, vamos a enfocar la receta para que usted pueda tomar ahí un pantallazo o bien copiarla rápidamente. Así es, gracias, ahí nos van a hacer el favor de darnos la receta. Bueno, como les había comentado, nuestros churros llevan dos partes de proceso. La primera, vamos a hacer una precocción, una cocción de nuestros almidones, ¿sí? De nuestra harina. Luego vamos a pasar a batir con huevo para tener una masa, una pasta más homogénea. En este caso se llaman pastas, ¿sí? Por la textura que tenemos de nuestro producto o de nuestra masa final, por así decirlo, se va a llamar pasta, ¿de acuerdo? Porque es un producto muy pastoso, entonces esta es una pasta para churros, ¿de acuerdo? Ok, entonces como les había comentado, retomamos nuevamente agua, leche, sal y margarina, llevamos hasta punto de ebullición. Aquí lo vamos a dejar y lo vamos a ir mezclando en lapsos para que se desintegre completamente la margarina. Tenemos ahí unos anuncios importantes, Samner. Sí, claro que sí, Oscar. Bueno, en lo que se toma el tiempo estos ingredientes para llegar a punto de ebullición, pues les quiero dar alguna información muy importante. Y es que pues ya desde la semana pasada ya nos pueden encontrar directamente en estas plataformas, en Glovo y Uber Eats. Nos pueden encontrar como La Casa del Pollo Rey. En esta plataforma puede adquirir usted lo que son nuestras premezclas de tres sabores básicos: chocolate, vainilla y blanco. Únicamente sería en la capital y aledaños, o bien si tiene cobertura alguna de estas plataformas en su sector, ¿verdad? Entonces, pues esa ya es una buena noticia, ¿verdad? Si usted consume mucho lo que es nuestras premezclas, ahora ya las puede adquirir desde su casa, ¿verdad? Ya puede únicamente ingresar a cualquiera de estas dos plataformas. Y pues si hay cobertura de ambas por su sector, con mucho gusto le pueden hacer llegar nuestras premezclas. Recuerden, nuestras premezclas de tres sabores básicos: chocolate, vainilla y blanco. Está en presentación de 4 libras. Les recuerdo, pueden encontrarnos en estas aplicaciones Glovo y Uber Eats como La Casa de Pollo Rey.
Ok, buenísimo, hombre. Yo creo que esa es una noticia bastante importante para toda esa gente que no le da tiempo venir a CDCAP o no tiene un lugar cerca de donde adquirir nuestros productos. Ahora ya estamos en estas dos plataformas que nos van a ayudar y nos van a agilizar el tema de conseguir nuestras premezclas, ¿verdad? Sí, definitivamente, Oscar. La facilidad para ahora adquirirlas, ¿verdad? Y bueno, tenemos otra noticia también y es que el sábado 20 de marzo estaremos brindando un Facebook Live especialmente del pan de yemas allá con Eric y Mauricio en CDCAP Quetzaltenango, ¿verdad? Así que no se pierdan este live, sábado 20 de marzo, un curso especial del pan de yemas allá en el occidente, con nuestros amigos Eric Mazariegos y Mauricio Cahuech. Tendremos sorteos en vivo y muchas sorpresas. Así que por favor, no se pierdan ese curso en día sábado, fin de semana. Así Sábado es. 20 de marzo. Así es. Yo creo que, como les comentaba desde el inicio, vamos a empezar a sacar productos que vienen muy de la mano a la época que ya va entrando, ¿verdad? La Semana Santa. El pan de yemas es un producto bastante conocido, bastante conocido en el área de Occidente y también Muy aquí en Guatemala, tradicional. muy tradicional, como bien lo dice Amner, bastante marcado, ¿verdad? Para estas épocas. Anteriormente en Xela se hacía un festival de la torta más grande de yemas, pero por el tema de la pandemia no lo vamos a poder hacer este año, pero se les va a estar dando el curso en vivo de cómo hacer su pan de yemas, ¿verdad? Así es, Oscar. Y bueno, pues alusivo a este curso también especial del pan de yemas allá en Quetzaltenango, tenemos una noticia también, información bastante relevante allá a todas estas personas del occidente. Recuerden que pueden encontrar nuestras harinas especiales para este pan de yemas en presentación de 25 libras en nuestra tienda Express en el interior de Molino Excelsior, ¿verdad? Así que buena noticia también, puede adquirir estas harinas especiales para el pan de yemas de Occidente, allá en el Molino Excelsior, ahí en el interior del mismo tenemos una tienda express. Puede adquirir estas harinas desde presentaciones de 25 libras. Ok, bueno, vea, ya vamos aquí, ya va subiendo la temperatura, no hemos llegado al punto de ebullición, pero ya casi terminamos de desintegrar nuestra margarina. Vean, vamos a hacer un acercamiento ahí, Amner, Claro. para que vean cómo ya se desintegró la margarina y ya se mezcló el agua y la leche, vean. Entonces aquí vamos a llegar al punto de ebullición, todavía tenemos un trocito de margarina ahí. Cuando llegue al punto de ebullición, vamos a ir colocando la harina poco a poco, no de golpe. Si nosotros colocamos de golpe la harina, lo que va a hacer es que se va a solidificar y va a costar mucho más que tenga la cocción o la gelatinización de los almidones en este caso, si la agregamos completamente de golpe. Tiene que ser poco a poco y vamos a cambiar nuestro globo por una paleta de madera. ¿Por qué? Porque la paleta va a ser mucho más fácil a la hora de mezclar y despegar nuestra masa, ¿sí? Nuestra pasta, perdón. ¿Por qué? Porque el otro punto, y ese es un punto que tenemos que respetar, es que se despegue completamente la masa de la olla. Cuando lleguemos a ese punto de despegar completamente la masa de la olla, ya podemos sacar de fuego de la temperatura alta, ya la podemos pasar a la mesa y seguir mezclando para que baje, para que reduzca la temperatura que ya se haya tomado. ¿De acuerdo? Mirza Ceseña nos dice, en la receta dice 1 libra de agua. ¿Cuántos serían litros? Sería medio litro, mi Medio litro. estimado. Así es. Sí, recordemos que nosotros damos las recetas en porcentajes y en onzas y en libras, porque es más fácil que ustedes tengan este peso correcto, ¿verdad? Recordemos que en muchas panaderías los litros los pesan ya sea con una cubeta o con un bañito, y hay veces que no están bien calibradas, se podrían decir. Entonces sí podemos correr un riesgo ahí. Para mí, y el consejo que yo les doy siempre, que respetemos los pesos, ¿sí? Respetemos los pesos y si podemos pesar todo sería magnífico, porque así respetamos completamente la formulación y no vamos a tener ningún problema a la hora de tener nuestro producto final. ¿De acuerdo? ¿Vean? Entonces aquí ya vamos llegando al punto de ebullición. Ya le falta poquito, como les había comentado.
alrededor de 5 a 7 minutos dependiendo de la temperatura de la llama o de la hornilla que estamos utilizando. Yo en este caso estoy utilizando una temperatura media, ¿sí? Porque si utilizo una temperatura alta también se me puede subir porque lleva leche líquida, ¿verdad? Ok, vamos a cambiar nuestro globo por nuestra paleta, vean, ya tengo aquí yo la paleta. Vean, ya llegó al punto de ebullición, cabalmente ahorita, tal vez lo podemos acercar, Abner. Ya llegamos al punto de ebullición. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, ahorita se empezó a subir, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí va a ser seguir mezclando e ir agregando nuestra harina levemente. ¿Vean? ¿Sí? Y seguimos mezclando. Seguimos mezclando, que se vaya humectando completamente la harina. ¿Sí? Seguimos. Nuevamente, otro poquito de harina. En dos partes se la agregué yo. Y vamos a seguir mezclando. ¿Vean? Y vamos a empezar a mezclar todo. Lo que estamos haciendo aquí es una cocción de nuestra harina o una gelatinización de los almidones. Los almidones se gelatinizan con temperatura y con agua. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. ¿Sí? Vean, seguimos mezclando. Toda la harina tiene que quedar pastosa. ¿Sí? Tenemos que soltar toda nuestra harina. Toda nuestra masita de nuestra, aquí ya soltó, entonces me la llevo a mi mesa, ¿de acuerdo? Me la llevo a la mesa y sigo mezclando, vean. Aquí si le pudieran ayudar a alguien que agarre la ollita y otra persona que mueva la masa sería ideal. Vean, ¿sí? Vamos a ir mezclando. Yo lo que hago y siempre lo he hecho es esto, vean, en mi mesa vengo y retiro mi masa, saco toda mi masa. ¿Sí? Está mi masita. Y lo hago por el tipo de mesa que tengo, ¿sí? Pero si no tuviera una mesa de una superficie sólida, lo sigo haciendo en la ollita, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ir mezclando, ¿vean? Mucho cuidado porque está caliente. Tenemos que estos puntitos de harina que se ven ahí, los tenemos que eliminar. Vean, saco el resto de la masa, ¿de acuerdo? Y ya empiezo a mezclar. ¿Sí? Vamos a traer un raspador. Vean, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como les digo, está caliente, ¿sí? Si se dieron cuenta, lo que hicimos aquí fue gelatinizar nuestros almidones o hacer una precocción de nuestra harina, ¿vean? Está gomoso, ¿vean? Miren, es una pasta gomosa, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a seguir mezclando. Yo lo saco de la mesa porque también me ayuda a bajar un poco la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces por eso lo saco yo de la olla, perdón. Y lo coloco en la mesa. ¿Vean? ¿Cómo miran la masa? Me gustaría que me dijeran cómo ven la masa
¿Cómo vieron el primer paso? En el primer paso agregamos todos nuestros líquidos, grasa, sal y nuestra harina. Solo nos queda afuera el huevo, que ese va a ser integrado después con la ayuda de la batidora. ¿De acuerdo? Muchas personas nos dicen que es muy parecido a la pasta chu de la relámpago. Sí, así es. Como les comentaba al inicio, esta pasta se asemeja a la pasta chux, a la del relámpago, a la de los profiteroles. La única diferencia es que la pasta de relámpago o la pasta chux lleva un poco más de porcentaje de huevo y lleva polvo de hornear en la formulación, ¿sí? Pero son muy parecidas en proceso. En proceso son iguales. En formulación son parecidas, pero en proceso son iguales. ¿Vean? Muy buena técnica, nos dicen ahí algunas personas. Seguramente no sabían esta técnica. Así que ya aprendieron algo, sí, más. Sí, de sacarla de la mesa es mucho más fácil que estar moviendo en la olla. Se cansa más uno. En cambio aquí seguimos mezclando o amasando, se podría decir, para que mis almidones se gelatinicen completamente. ¿Vean? ¿Sí? Y listo. ¿De acuerdo? Jolly de Marroquín nos pregunta, al mezclar en la mesa, ¿qué punto se busca? No se busca ningún punto. El objetivo es incorporar bien, bien toda la harina. Así es. ¿Se dieron cuenta? Yo creo que tal vez la cámara, aquí hay un grumo de harina, ¿vean? Esos grumos de harina los tenemos que desaparecer, ¿sí? Se podría decir que ese va a ser nuestro punto, llegar a desaparecer completamente nuestros puntos blancos o lo más que se pueda, ¿verdad? ¿Vean? ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra masa, nuestra pasta, ¿sí? Y listo. ¿De acuerdo? Ese fue nuestro primer paso. Hacer una cocción o precocción de nuestra pasta, ¿sí? Entonces, aquí lo único que voy a hacer es temperarlo unos minutos, abriéndole algunos hoyitos, un par de segundos. Y voy a preparar mi batidora. En esta parte, con nuestra batidora, vamos a ir colocando nuestra masa, ¿de acuerdo? Aquí vamos a dar, aquí ya temperó, ya la temperatura es un poquito más baja de lo que ya estaba, porque si la sacamos y no la dejamos temperar a la hora de agregar el huevo por temperatura, se va a cocinar el huevo, ¿sí? Entonces vamos a terminar haciendo huevo revuelto también, ¿verdad? Entonces tenemos que bajar la temperatura levemente de nuestra masa. ¿Vean? ¿Sí? Y aquí nos vamos a ayudar con la maquinita. Con paleta. Si no tuviéramos máquina, lo podemos hacer con la misma olla donde estuvimos. Ir agregando poco a poco el ingrediente que va. ¿Vean? Entonces, pasta cocida. Nuestra pasta cocida. Y vamos a mezclar en primera velocidad. Si no tuviéramos esta máquina, con la ollita y con la paleta, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí, vamos a dejar temperar un poquito. Linda Alvarado, le comentamos que tenemos un canal de YouTube, ahí en esta plataforma nos puede encontrar como CECAP Guatemala también. En algún momento del año pasado dimos un curso especial de relámpagos, entonces por ahí puede ver la receta a cabalidad y de una vez, pues de paso, aprende a realizarlo conforme vaya desarrollándose el video. Así que la invitamos a que visite nuestro canal de YouTube como CDCAP Guatemala y pues ahí puede buscar el curso de pasta chu o relámpagos. Así es. Lo podemos hacer con batidora de mano, también lo podemos hacer, no hay ningún problema. Ok, entonces a la hora de bajar un poco la temperatura de nuestra masa, vamos a ir agregando el porcentaje de huevo poco a poco, vean, de uno en uno, para que se vaya
haciendo una pasta homogénea que se vaya agregando este líquido que le estamos agregando a nuestra pasta. ¿Sí? Uno por uno. Y vamos a ir limpiando nuestra paleta también. Para las personas que ingresaron tarde al curso, les comentamos que este video queda grabado, así que puede volverlo a reproducir. Y de aquí dentro de un par de días va a estar dentro de nuestro canal de YouTube como CEDECAP Guatemala. Quisiera saber si de las personas que nos están viendo ya alguna vez vinieron aquí y tuvieron la oportunidad de que yo les diera el curso de churros, que me comentaran por ahí. Yo vi conectada a Doña Gloria por ahí en el primer en vivo que hicimos. Bueno, seguimos mezclando, vean. Tal vez hacemos un acercamiento, Abner. Sí, claro. Aquí nos escribió un panal, Jaciel Leiboli. Leiboli. Saludos, Leiboli. Dice que si esta más agarra hule, dice no. No, esta no ya agarra. No. No, esta ya no. Ya no, aquí ya no va a agarrar el tema de la elasticidad, que se vaya a regresar o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque ya degradamos también los almidones, ¿sí? A la hora de cocinarlos, de precocerlos o cocerlos, ya los degradamos. ¿De acuerdo? Torre Vive nos dice, ¿es la misma formulación para los churros tradicionales de feria? Yo diría que son hasta más ricos, ¿verdad? Sí, como les decía, estos, lo que estamos haciendo hoy son los churros tradicionales. Los que ustedes encuentran en las carretas, que son mucho más bofos, que son mucho más suaves, es una formulación que a mi criterio parecen como que si fueran plátanos fritos, ¿verdad? Entonces yo esa sí no la recomiendo. ¿Sí? Vamos a hacer limpieza y ya vamos a agregar el último huevito. ¿De acuerdo? Bajamos nuestro tazón. Y ahorita les voy a mostrar cómo va la pasta. ¿Vean? ¿Sí? Es una pasta que tenemos aquí. Vamos a hacer nuestra limpieza. La receta de profiteroles y relámpagos la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como CEDECAP Guatemala. Sí, ya hubo un curso de relámpagos, creo que Eric fue correcto, lo realizó. Entonces ya tenemos nuestro curso de relámpagos ahí. Con esta pasta chux, que sería nuestra pasta chux, podemos hacer profiteroles, podemos hacer relámpagos, podemos hacer cisnes. Y hay diferentes productos que salen de esta pasta, ¿verdad? ¿Con esta hacer relámpagos se puede? No, porque no lleva polvo de hornear, ¿de acuerdo? Y el porcentaje de huevo es más bajo. Jorge Lorenzana nos pregunta, ¿qué sucede si quedan grumos de harina? Estos grumos pues quedan en los churros directamente, ¿verdad? Si no se deshace bien la harina, y si quedan algunos grumos de harina, esa harina le va a salir en los churros. Entonces, así es. De preferencia, por favor, mezclar bien, bien y incorporar la harina. Así es. Y también puede que a la hora que mezclemos nuestro huevo, se pueden desintegrar si son grumos pequeños. Pero si son muy grandes, al final se van a seguir viendo en nuestra pasta. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos mezclando. Y eso sería todo para nuestra pasta de churros. Entonces aquí vamos a mezclar
¿verdad? Solo para que se integre completamente nuestra masa, nuestra pasta, perdón. Y ya la tenemos. Vean, ya tenemos completa nuestra pasta de churros. Es una pasta bastante gomosa. Y listo. ¿Vean? Bueno, Amlet, si querés, para mientras que yo hago la limpieza aquí, vemos la formulación para las personas que tienen dudas ahí todavía de la formulación. Y yo hago la limpieza solo de la paleta y ya uno todo en mi pasta. Claro que sí, Oscar. Bueno, por ahí. Bueno, primero les voy a mostrar los churros, ¿verdad? Primero les voy a mostrar acá los churritos. Ahí tenemos los famosos palichurros. Y aquí tenemos los vasitos de churros, ¿verdad? Hay algunos con dulce de leche, otros con chocolate oscuro. Podría ser también con leche condensada, ¿verdad? Ahí sí que pues usted puede ponerse ahí artístico o artística para poder elaborar estos deliciosos churros y acompañarlos de la forma que usted más le guste, ¿verdad? Si solo con azúcar o con algún tipo de chocolate, Nutella, dulce de leche o bien leche condensada. Ok, bueno. Bueno, ahora sí, voy a enfocar la receta. Y ahí la pueden observar ya en sus pantallas. Si ustedes gustan, pueden tomarle ahí una captura de pantalla. O bien la pueden descargar directamente de nuestro muro de Facebook. Así que solo esperemos un momento para que se vea nítida la imagen. Ahí le pueden tomar una captura de pantalla. Ok. Bueno, alguna persona por ahí nos hizo la referencia de que el porcentaje de la sal está malo. Bueno, el porcentaje no es el que está malo, sino que lo que está malo es la cantidad. Así que pues ahora lo vamos a corregir también. Bueno, les voy a dictar la receta que estamos utilizando hoy. Harina suave El Gallo Azul, 1 libra, equivalente al 100%. Agua, tenemos 1 libra también, equivalente al 100%. Leche líquida 40%, equivalente a 6.4 onzas. Huevos 40% también, equivalente a 6.4 onzas. Margarina industrial 10%, equivalente a 1.6 onzas. Sal tenemos 1.5%, y acá en la imagen dice 20 gramos, pero no son 20 gramos, sino que es 0.20 onzas, no son 20 gramos, es 0.20 onzas, ok, mil disculpas ahí por el error, ya lo vamos a solucionar. Y vainilla, si usted gusta, le puede colocar vainilla al gusto. Así que esa es la receta. Lo mejor sería poderla descargar directamente desde la plataforma de Facebook. Ahí lo van a ustedes a descargar de una mejor calidad la imagen. Y bueno, antes de pasar nuevamente con Oscar, quiero recordarles nuevamente que ya nos pueden encontrar en estas plataformas de Glovo y Uber Eats. Nos pueden encontrar como la casa de Pollo Rey. En esta plataforma puede adquirir usted nuestras premezclas de los tres sabores básicos, blanco, chocolate y vainilla, en presentación de 4 libras. Esto puede ser dentro del perímetro de Guatemala o aledaños. Todo depende si alguna de estas dos plataformas
tienen cobertura en su sector. Así que pues ya nos puede encontrar en estas plataformas, les repito, como La Casa de Pollo Rey. Y ahí puede adquirir usted nuestros tres sabores de premezclas de Molinos Modernos en presentación de 4 libras. Adicional a ello, les quiero recordar que el próximo sábado 20 de marzo estaremos brindando un Facebook Live especialmente el pan de yemas allá en el occidente, en CECAP de Quetzaltenango, con los instructores Eric Mazariegos y Mauricio Cahuesh. Así que no se lo pierdan, vamos a tener sorteos en vivo y muchas sorpresas. Y para estas personas que les gusta lo tradicional y no quieren perder la tradición allá en el occidente, recuerden que en base a este curso de especial del pan de yemas pueden adquirir sus harinas especialmente para este pan en nuestra tienda express allá en Quetzaltenango, en el interior de Molino Excelsior. Estas harinas las pueden adquirir desde presentaciones de 25 libras. El horario de atención al cliente en nuestra tienda express de Quetzaltenango es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y en el caso de CECAP Guatemala, estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde también. Así que por favor, puede visitarnos también en tienda CECAP para poder adquirir sus harinas y premezclas. Ya pueden adquirir aquí en tienda CECAP también nuestra harina especial para pizza, en presentación de 4 libras y de 25 libras. Si usted necesita que se le amplíe más información, puede llamarnos o escribirnos al 3511-9965. Repito, 3511-9965. Bien, Oscar, ¿cómo estamos? Ya, listos, Samuel, listos. Ok, bueno, vamos a seguir con el curso. Ok, vea. Ya tenemos nuestra pasta aquí, vea. Es una pasta bastante densa, ligeramente dura, se podría decir, ¿sí? Entonces, para esto, a la hora que manguemos, yo sí les recomiendo que sea una manga de estas plásticas, no desechables. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer presión, se puede reventar, ¿sí? Entonces, sí, yo sugiero que sea de estas mangas, que son como que si fueran de lona, ¿verdad? Pero son acrílicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estas me van a ayudar bastante para el tema del mangueado, ya sea para los churros, ya sea para los relámpagos, porque sí, van muy similares las consistencias. De igual manera, vamos a utilizar una doya, ¿sí? O una boquilla, que yo normalmente, ¿sí? La pido para churros. Si quieren, el número es 869. El número que se está utilizando es 869. Pero no, y yo donde compro las duyas, siempre pido una duya para churros, y esa es la que me dan y esa es la que me funciona muy bien, ¿de acuerdo? Entonces montamos nuestra manga, perforamos la manga, abrimos la manga para colocar nuestra duya y vamos a empezar a colocar nuestra pasta dentro de nuestra manga. Recomendaciones: no llenen la manga por completo, vayan por partes, porque si no va a ser difícil la hora del mangueado. Bueno, respondiéndole ahí a una persona, esta receta es con harina normal, es. No es con premezcla. Y bien, Oscar, fíjate que teníamos ahí una pregunta muy importante. Sí, bueno, sí. Muchas personas nos preguntaron esto mismo, pero no sé, tú sabrás. Nos indican que si pueden hacer la masa de churros y refrigerarla para luego hacerlas. La de churros sí se podría refrigerar. ¿Cuánto tiempo? No más de un día, ¿de acuerdo? Porque si no, sí va a gelatinizarse mucho y va a tener una apariencia muy quemada, se podría decir, porque empieza a oxidarse también la harina, ¿de acuerdo? Si fuera una formulación para pasta chux, para relámpagos, para profiteroles, es así, no. ¿Por qué? Porque lleva polvo de hornear, ¿de acuerdo? Pero la de churros, sí se puede. Vean, voy a hacer aquí una demostración. Vean. ¿De acuerdo? Yo, en lo personal, yo me ayudo con una tijera y con la otra manga, con la otra mano, mangueo. Puntos importantes.
puntos importantes. Vea, cuando nosotros vayamos a hacer algún tipo de fritura, ya sea donas, ya sea churros, ya sea pollo, ya sea carne, lo que sea frito, pescado, lo que sea, el aceite, bueno, la grasa, perdón, la grasa tiene que estar a 175 grados centígrados. Ese es el punto ideal para hacer frituras. 175 grados centígrados. Punto número 2. ¿Con qué voy a freír? En este caso, para temas de panadería, donas y churros o algún otro producto que sea frito, tiene que ser con manteca. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque recordemos que la manteca, a la hora de tener una temperatura ambiente, se podría decir, la manteca, su consistencia es sólida. Si nosotros lo hacemos con aceite, al finalizar la fritura y llevarlo a una temperatura ambiente, esa grasa va a salir. Porque el aceite, su textura, la temperatura ambiente es líquida. Entonces, ese aceite con el que se frió, ese aceite que incorporó el producto, lo va a sacar. ¿De acuerdo? En cambio, si lo hacemos con manteca, este a la hora de entrar a una temperatura ambiente se va a solidificar y va a quedar dentro del producto, que esto me va a ayudar también a suavidad y a tiempo de vida. ¿De acuerdo? Bueno. Ya tengo a 175 grados mi aceite y vamos a empezar a manguear, ¿vea? Listo, miren. Mucho cuidado, ¿sí? Con la tijera usted se puede ayudar para poderle dar el tamaño que usted necesite a los churros. Así es. Otra cosa, vean. ¿Por qué yo a mi formulación de churros no le agrego polvo de hornear? ¿Sí? Esta formulación yo la modifiqué en el tema que no vaya a explotar. ¿Sí? Recordemos que cuando lleva polvo de hornear, el polvo de hornear es de doble acción. Se activa con agua y se activa con temperatura. A la hora de entrar a una temperatura de 175 va a ser una temperatura muy alta y esto va a empezar a inflar. Y si no tiene un reviente ideal, puede explotar. Y eso hay que tener cuidado con eso. Por eso yo a mis churros no les agrego polvo de hornear. Les agrego una cantidad necesaria de huevo para que me ayuden a esponjar. Recordemos que el polvo de hornear es una levadura, pero es una levadura química, ¿verdad? Entonces, definitivamente, toda levadura al momento de ingresar a temperaturas altas, esta da, por ejemplo, en el caso de la levadura comercial, levadura fresca, dentro del horno da un salto de horno. En este caso, el polvo de hornear con alguna fritura es el mismo caso, ¿verdad? Va a leudar, va a generar gas carbónico y mediante este gas pues, va a inflarse los churros y podemos correr el riesgo de que estos churros puedan explotar y ocasionar un grave accidente. Entonces, así por es. Esa razón es de que no se utilizó polvo de hornear en esta receta. Y bueno, ni necesidad hay de utilizar polvo de hornear, ¿verdad, Oscar? Así es, vean, yo me facilito la vida. Yo no con tenaza, no. Con unos palillos, con unos pinchos, voy mezclando mis churros para que esté bien cocidos. ¿Cuánto tiempo? Vean, el tiempo va a depender del tamaño. Un churro de este tamaño aproximadamente me va a llevar alrededor de 3 a 4 minutos, ¿sí? Siempre hay que estar viendo el tema del color, ¿sí? 2 minutos de cada lado o minuto y medio de cada lado, ¿de acuerdo? ¿Cómo ven los churros? ¿Cómo los miran? ¿Le están gustando? Alguien nos pregunta qué marca de manteca para la fritura. Bueno, puede ser cualquier marca, con que sea manteca vegetal. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí, definitivamente recomendamos que sea manteca vegetal y no aceite. O si fuera aceite, en un caso, en uno de los casos que fueron aceite para frituras, que de igual manera la consistencia, temperatura ambiente va a ser sólida, ¿verdad? Vean. Lo que a mí más me ha gustado de esta formulación es de que no pierden su forma, ¿verdad? Y no pierden su forma porque no tenemos ningún leudante químico, ¿verdad? Que haga que esto se infle y pierda completamente la forma, ¿verdad? Así entonces, es. Como no hay ningún leudante químico en esta receta, su forma se mantiene siempre, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia.
Rosita Torres, un saludo. Qué lindo, qué técnica y interesante curso. Bueno, muchas gracias, Rosita. Y un saludo a todas esas personas que nos están viendo. Realmente es un curso bastante interesante. Nosotros lo sabíamos. Mucha gente esperaba este curso. Y bueno, pues acá vemos en la audiencia ese interés, ¿verdad? Son 480 personas que tenemos activas hasta el momento, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a esta cantidad tan grande de gente que nos sigue. Muchísimas gracias por estar pendiente ahí de nuestros cursos. Y realmente ya los extrañábamos bastante, ¿verdad? Entonces, pero bueno, de ahora en adelante sí nos van a tener ya todos los martes nuevamente con nuevas técnicas, nuevos cursos, así que no se lo pierdan. Estén ahí pendientes de nuestras noticias para así saber qué cursos estaremos dando. Y bueno, la otra semana también tenemos un curso alusivo a esta temporada de Semana Santa. La próxima semana estaremos haciendo las famosas empanadas chapinas. Así que pues bueno, vamos a hacer este curso la próxima semana, siempre el día martes, así que muy pendientes de este curso, empanada chapina. Así es, Amber, yo creo que como les comenté al inicio del curso, estamos realizando cursos que van a la temporada, ¿verdad? Que van a la temporada de Semana Santa, que va a la temporada de productos tradicionales guatemaltecos. Yo creo que la empanada de manjar, los churros, la torta de yemas, son productos muy tradicionales de aquí de Guatemala, ¿verdad? Ok, vean. Otro punto, otra cosa importante, vean. El tema del color, ¿sí? Estos churros no tienen un color oscuro como se miran en la feria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es manteca nueva, ¿sí? Recordemos que la manteca que utilizan en las ferias o en los lugares donde venden churros, a veces, en la mayoría de veces, es reutilizado. Lo utilizan de 3 a 5 veces, dependiendo también de cómo vaya a ser su fritura. Entonces, por eso no vamos a buscar un color demasiado oscuro. No vamos a obtener un color demasiado oscuro. Sería, ¿de acuerdo? Vamos a tener un color dorado leve, como lo vieron en los churros que ya tenemos ahí de presentación. Para nuestro producto. Por ahí estaba viendo un comentario, ¿cómo rellenar los churros? Vean, bien fácil. Con una duya de inyección, ¿sí? Voy a hacer una demostración aquí. También vamos a rellenar algunos. Y ahorita se los muestro cómo se va a hacer, ¿de acuerdo? Ok. Llevamos 466 personas, qué buenísimo, Amner. Creo que esa es la bienvenida que nos dieron ya después de 2 semanas de no aparecer, pero gracias a todos los que nos están viendo. Como siempre se los he dicho, ayúdennos a compartir, ayúdennos a comunicarlo con sus amigos, con sus familiares, para que seamos más personas viendo esto, ¿verdad? Que seamos una gran comunidad del tema de repostería y panadería aquí en Guatemala, que yo creo que eso nos va a ayudar bastante a tener muchos conocimientos. Así es, Oscar. Y bueno, estos medidores o estos termómetros puede adquirirlos en varios lugares, en todo tipo de tiendas de artículos para repostería. Ahí los puede encontrar, ¿verdad? En supermercados también los venden, así que pues tiene la facilidad de poderlos adquirir. Y eso es importante, ¿verdad? Poder adquirir uno de estos para poder saber y tener la certeza de la temperatura que realmente vamos a estar manejando. Así es. Entonces esa es la importancia de tener este tipo de termómetros para saber la temperatura correcta. Así es, vean, ya empezó. Ya están poniendo canchitos los churros. Sí, entonces aquí ya le damos su vuelta correspondiente para que agarren un color parejo. ¿Sí? Listo. Ok. ¿Cómo los ven? Aquí yo ya tengo lista una mezcla de azúcar con canela. ¿Sí? Que voy a hacer algunos con azúcar y canela. Entonces, a la hora de sacarlos directamente al azúcar, rebozamos y ya los dejamos enfriar en un,
una bandeja que tenga papel absorbente, ¿de acuerdo? A ver. Lucy Cruz, efectivamente el video quedará grabado. Más tardecito lo puede volver a reproducir y en un par de días va a estar ya dentro de nuestra plataforma de YouTube, también como SEDECAP Guatemala. Así es. Sí. Bueno, muy pendientes por ahí que ya van a salir los churritos. Exacto. Siempre cuidado porque siempre van a haber algunos churros algo rebeldes que no se van a querer dar la vuelta. Entonces, con la ayuda de los dos palillos, yo dejo que agarre color del lado que falta. ¿De acuerdo? Ya llevamos alrededor de 4 minutos aquí en fritura. Ya van a salir. Yo les voy a dar un poquito más de color. Un ligero color doradito bonito, ¿verdad? Y listo. ¿Vean? Directos. Directos al azúcar. Y vamos a rebozar bien. ¿Vean? Ya tenemos nuestro primer churrito. ¿Sí? ¿Cómo los ven? Me gustaría que me dijeran cómo ven los churros ahí. ¿Sí? Creo que ya están, dice alguien por ahí. Sí, efectivamente, ya empezaron a salir. Se ven buenísimos, dice. Bueno, por ahí vamos a partir uno más adelantito para que vean la consistencia de adentro de estos churros. Así es. ¿Vean? Sí. Si usted quiere, los deja de igual forma, solo así, ¿verdad, Oscar? Sí, sin necesidad de echarle azúcar. Si uno quisiera, los dejamos solo así. Y luego, pues ya lo puede combinar usted con algún tipo de chocolate o leche condensada o dulce de leche. De hecho, vamos a hacer unos con dulce de leche hoy, Amna. La primera tandada, se podría decir, o la primera fritura, la vamos a hacer con azúcar, así como lo están viendo ahorita. ¿De acuerdo? Se les antojaron, me imagino yo, ¿verdad? Sí, alguien dice por ahí, rífense, lo dice. Bueno, hablando de rifas, les comento que dos personas ganadoras de varios kits anteriormente en los cursos que hemos dado, no se han comunicado con nosotros y de igual forma ya intentamos comunicarnos con ellos y no se ha podido. Así que pues, por favor, si alguien de ustedes ha ganado algún premio, pero no se ha comunicado con nosotros, por favor, comunicarse lo más antes posible. Solamente tienen esta semana para poder reclamar su premio. De lo contrario, pues estos premios se volverán a rifar la próxima semana. Así es, Amre. Yo creo que todas esas personas que han ganado deberían de aprovechar, comunicarse con nosotros y así poder enviarles sus kits, ¿verdad? O sus premios, ¿vea? Bueno, alguien por ahí nos pregunta, Oscar, si nos vas a enseñar cómo rellenarlos, dice. Sí, ahorita en un momento les voy a enseñar, voy a poner otra tandada o otro poco de churros a freír y ahorita les enseño, ¿vea? Vamos a fritura entonces. Cuidado con el aire que siempre queda. Así es, para rellenarlos vamos a utilizar la duya de inyección. Sí, así se es. Llama. Duya de inyección. Por ahí, Oscar, no sé si nos podrías enfocarla. Sí,
Ahorita vamos a enfocar los churros y yo ahorita voy a conseguir el relleno, el que vamos a utilizar. Ok, ahí en sus pantallas pueden observar ya la calidad de los churros. Allá tenemos algunos y se me está antojando, pero bueno, están calientitos todavía también. Que se rifen de nuevo los premios, dice. Bueno, le vamos a dar la oportunidad a las personas ganadoras esta semana todavía. Si no, la próxima semana volvemos a rifar estos premios. Pero sí, lo recomendable es de que escuchen su nombre y de una vez a reclamar su premio, ¿verdad? Así es, Sam. Bueno, vean, yo aquí estoy preparando mi manga con mi duya de inyección, ¿de acuerdo? Los vamos a rellenar con un poquito de dulce de leche, ¿no? Perfecto. Bueno, vean pues. Vamos a rellenar con dulce de leche. Ya tengo aquí mi manga con dulce de leche, vea. Entonces vamos a hacer una prueba aquí. Vea. Listo, ya salió. Ok. Entonces, aquí lo único que yo tengo que hacer va a ser introducir, ¿sí? Y rellenar. Del otro lado, introducir y rellenar. ¿De acuerdo? De esta forma, ya tenemos nuestro churrito relleno, ¿vea? Voy a tratar de cortar ese, hombre. ¿Sí? Vamos a cortar solo que se enfríe un poquito porque está muy frágil todavía, porque está muy caliente. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? Me gustaría que me dijeran cómo ven los churros. Bueno, una persona por ahí nos está escribiendo, dice que ya los está haciendo, dice. Ah, buenísimo. Bueno, esperamos ahí fotos bastante, entonces. Sí, esperamos fotos. Esperamos ahí fotografías. Si queremos decorarlos, ya sea con algún dulce de leche, también se pueden. Sí. Vamos a acercarlo un poquito. Este que está relleno lo vamos a dejar por aparte. ¿Vean? ¿Cómo los ven? Listo, ahí los pueden ver. Vamos a tratar de cortar este hambre. Para ver cómo quedó el relleno. ¿Sí? ¿Vea? ¿Sí? Así es como quedan rellenos. ¿Cómo los ven? Melissa Varillas nos pregunta, Oscar, si esa manteca se desecha al terminar de hacer los churros o se puede reutilizar de nuevo. Pregunta importante, se puede reutilizar media vez nosotros hagamos la limpieza correspondiente de nuestra grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de finalizar, nosotros vamos
a tener que tamizar o colar nuestra grasa. ¿Por qué? Porque quedan residuos de masa, quedan residuos de azúcar, quedan residuos de harina. Entonces esto hay que tamizarlo para poder reutilizarlo, para que no agarre un color muy oscuro y poderlo reutilizar alrededor de unas 3 veces más. ¿Sí? Cuando el producto, cuando el aceite lo reutilizan, ¿es bueno reutilizarlo? Sí, por temas de costo, por tema de tiempo de vida también del aceite. Porque tampoco sería ideal cambiar en cada fritura aceite, ¿verdad? Mucho cuidado también que es lo que van a freír, porque no es ideal que supongamos que hoy vayan a hacer churros, mañana pescado y pasado otra vez churros. No, porque va a tomar el sabor. ¿De acuerdo? Pero sí, hacer nuestra limpieza de nuestro aceite es ideal. Okay. Bueno, alguien nos preguntaba cuántos churros y de qué tamaño salen. Bueno, todo depende de la presentación que usted vaya a darlos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, hicimos unos vasitos pequeños. Por ahí se los voy a mostrar. Vean, estos vasitos son los que nosotros usamos para colocar los churros. Bueno, tienen un tamaño aproximado de 12 a 15 centímetros más o menos. Y dentro del aceite, pues de la grasa, crecen bastante todavía. Así que dentro de este vaso únicamente están 4 churros. Vean, 4 churros. Puede ser esta presentación o puede ser vasos más grandes. Ahí sí que pues todo depende del tamaño del vaso en el cual usted los va a presentar. Así es. Y la receta que estamos trabajando es en base a 1 libra. Sí, la receta que estamos trabajando es a base de 1 libra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ven la receta? Sencilla. Como ven el producto, creo que es bastante bonito, bastante fácil el curso de día de hoy. Creo que ahorita, con el tema de que no hay procesiones, no hay ferias, no hay nada de esto, creo que podría usted hacer feliz a su familia haciendo esta receta de churros, ya sea el fin de semana o hoy, ¿verdad? Entonces, se los dejamos ahí. Les dejamos la receta y esperamos sus fotos, porque sí nos gusta ver los productos que hacen. Hemos recibido muchas fotos de muchas personas que han replicado los cursos que se han dado, ¿verdad, Abner? Así es, Oscar. Alguien nos está preguntando, Oscar, si puede echarle azúcar a la receta. Vean, esa pregunta me gusta. ¿Por qué? Porque aquí va a depender de ustedes, va a depender mucho de ustedes. ¿Se puede agregar azúcar? Sí se puede agregar azúcar. ¿Qué porcentaje? El mismo porcentaje que tenemos de sal. Pero yo considero, y en lo personal, yo por eso no le puse azúcar a la receta. Recordemos que el churro va a ir con dulce de leche, recordemos que el churro va a ir con chocolate, recordemos que el churro va a ir bañado o rebozado con azúcar y canela. Entonces, agregarle un dulzor extra al churro creo que no sería muy conveniente, pero sí se puede. Si ustedes quisieran hacerlo y comerse tal vez el churro solo sin nada, podría valer el tema de agregarle azúcar a la formulación. ¿De acuerdo? ¿Algo más, Samner? No. Listo. Bueno, ayudar aquí, que esas están grandes. Amigos, dice, hagan un curso de pan danés y sus formas. Bueno, muy pendiente ahí de nuestras noticias. Vamos a tomar esta sugerencia también, mi estimado. ¿Sí? Tratamos la manera de aprovechar las temporadas del año, ¿verdad, Oscar? Para poder sacar productos
y que ustedes aprovechen al máximo esas temporadas para poder hacer negocio, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos mucho en especialidades de épocas para que no únicamente sean espectadores, ¿verdad? Sino que también ustedes prueben hacerlo en sus cocinas. Y lo mejor sería, pues, generar negocio con este tipo de productos que van a aprender. Sí, yo creo que eso sería lo más valioso, ¿verdad, Amner? Que ustedes se ayudaran a tener un ingreso extra y aprender también. Yo creo que eso es bastante bonito. Que podría, que le puedan sacar provecho a lo que están viendo o a lo que estamos realizando aquí, ¿verdad? Ya vamos con la tercera tandada de churros. Preguntan si de esta receta se pueden hacer buñuelos, Oscar. No, es completamente diferente. Son muy parecidas, se parece a, digamos, pasta de buñuelos, pasta de pasta chucks, pasta de churros. Son muy parecidas, pero sí hay una variación en el tema de porcentajes de huevo y de líquidos, tanto de agua como de leche. Y también de huevo y agua sería en líquidos. Esa es la variación y polvo de hornear. La pasta para buñuelos queda mucho más pastosa, es más fluida, se podría decir. Lleva mucho más, lleva alrededor casi de un 200% de líquido. ¿De acuerdo? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Aparte que también lleva polvo de hornear, porque recordemos que esta pasta entra, lo formamos con una cuchara y a la hora de entrar de fritura, casi cuadruplica su tamaño, ¿sí? Es muy parecida a la pasta chucks, pero sí cambian los porcentajes ahí de líquidos, ¿de acuerdo? Ok, sí queda súper bien, dice. Bueno, vean, ahí ya tenemos uno sin nada que vamos a terminar de rellenar. Sencilla la receta, ¿verdad, Amner? Sencilla, bastante sencilla, nada complicada. Esta receta está hecha cabalmente para que ustedes la repliquen en su casa, para que le hagan algo rico a su familia, a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Y bueno, seguimos con la elaboración de churritos. Bueno, los invitamos a que puedan repetir esta receta en sus cocinas y nos puedan compartir ahí fotografías de las mismas, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a pasar por aquí, Amner. Vamos a rellenar algunos de estos que salieron, que no tienen azúcar. Vean, tenemos nuestro churrito aquí, vamos a perforar y vamos a inyectar con una cantidad bastante generosa, así es. Recordemos que es un churro relleno, entonces tiene que llevar una cantidad generosa. Vean, aquí pasé un poquito, que hasta salió, lo llevamos teniendo aquí.
Bueno, si en algún dado caso no tiene alguna duya de inyección, voy a hacer una demostración de eso. Ah, ok. ¿Sí? Excelente. Si no tenemos alguna duya de inyección, lo que vamos a hacer con el mismo palillo, ¿sí? Vamos a perforar, ¿sí? Perforamos, ¿de acuerdo? Perforamos. Y en este caso, con mi bolsita, ya sea una bolsita, vamos a traer una bolsa, vamos a una, yo tengo unas mangas ahí vacías, digamos. Ok, vean pues, solo voy a, ya vi mis churritos. Con una manga o una bolsa, vamos a hacer lo siguiente. Voy a rellenar un poquito la... la bolsita o la manga que estamos utilizando aquí. Nuegados también son de temporada. Sí, efectivamente, también son de temporada. Vean. Con este poco lo vamos a hacer. Si yo no tengo duya, con mi manguita solo voy a abrir la punta, ¿sí? Perforado ya mi churrito, lo que voy a hacer es introducir la punta y hacerle presión, dejarlo ahí presionado hasta que se sienta que ya está relleno. Así es, eso te iba a decir, ¿sí? Justo, Oscar, que se siente cabal cuando sale. Sí, sí. Aparte que también estamos aumentando peso, entonces a la hora de tenerlo en la mano vamos a sentir si lo estamos rellenando, ¿verdad? Y lo tenemos relleno. ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna duda de cómo hacerlos? No, Oscar, justo eso preguntaba una persona y pues qué mejor que se le dio de una vez la demostración. Así es. ¿Verdad? Bueno, ya vamos en la parte final del curso. Sí. Todavía nos queda, si se dan cuenta, sí abunda lo que es la pasta. Yo todavía tengo otra manga aquí, ya directa para hacer churros. ¿De acuerdo? Ok, Oscar. Bueno, yo creo que en cuanto salgan estos churritos que tenemos ahí en la grasa, pues damos por finalizado el curso. Ya que pues entendemos que todas las personas tienen todavía quehaceres, ¿verdad? Así que, pues bueno, ya solo salen estos de la grasa y pues damos por finalizado el curso. Siempre agradeciendo a todas esas personas que pudieron estar presentes hoy y que volvieron a conectarse a pesar de los inconvenientes técnicos que teníamos, ¿verdad? Así que muchas gracias, les agradecemos de todo corazón a cada uno de ustedes. Así es, Amner. Así es. Ok, Sonia Maribel de Tiul. La receta la puede encontrar publicada en nuestro muro de Facebook. Ahí la puede descargar, puede copiarla también de una mejor resolución. Marta Adelia Villegas dice, muchas gracias, una buena receta y excelentes técnicas, dice. Bueno, Sharon Flores dice, ¿se podrán hacer en freidora de aire? Bueno, sería de probar, la verdad yo considero que todo se puede hasta demostrar lo contrario, ¿verdad, Abner? Entonces sí, sería de hacer pruebas. Sí, sería de probar. Siempre y cuando manejen la temperatura tal y como se está manejando en este caso. Como ustedes pueden observar ahí, en el recipiente donde tenemos la grasa caliente, tenemos un termómetro. Este termómetro nos está midiendo constantemente la temperatura de la grasa, ¿verdad? Entonces, tenemos una temperatura controlada en el caso de la grasa. Así es.
Vamos a ver si podemos girar un poquito la olla para que vean. La temperatura está a 170, que es lo ideal. Oscar, nos preguntan, luego de freír los churros, ¿cuánto tiempo más o menos mantienen su crocancia? Vea, esta es otra pregunta importante que se me había pasado por alto, pero gracias que me la tocaron ahí. Cuando hablamos de un producto frito, el tiempo de vida es de 1 a 1 día y medio, ¿sí? De 1 a 1 día y medio. ¿Por qué? Recordemos que aquí estamos desnaturalizando nuestras grasas también, y al final esto va a tener, ya cuando pase un día o 1 día y medio, va a tener un sabor diferente. Vamos a tener temas de ranciedad por la grasa, temas de se van a condensar grasas también, va a empezar a salir humedad. Entonces sí, el producto frito, sí, yo siempre lo he dicho, el producto frito es del día, ¿sí? El producto frito es del día. Entonces, la crocancia la podemos mantener. De hecho, los churros que tenemos ahí de demostración son de ayer por la tarde y todavía están crocantes, ¿sí? Todavía están crocantes. Entonces, considero yo que la crocancia podríamos mantenerla de 1 día a 1 día y medio, que sería el tiempo de vida que también tiene el producto. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, Amna? Ahorita vamos a revisar. Y bueno, no más que únicamente comentarios. Gloria Tejada nos dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos, muy profesionales y bendiciones. Muchas gracias, Gloria. También por ahí, Tere Shaw nos dice, mil gracias por todas sus capacitaciones. Estamos a la orden, Tere, no tenga pena. Chris Freud Mejía nos dice, qué interesante, buen curso, bendiciones y saludos desde San José Pinula, Guatemala. Saludos, Chris Freud. Y listo, bueno. Entonces, concluimos, Samuel, con el curso. Yo me quedo friendo churros todavía. ¿Todavía? Okay. Bueno, claro que sí, Oscar. Bueno, ahora vamos a pasar los churros acá en la presentación. Ok, les vamos a poner ahí una última miradita a los churros para que ustedes se puedan animar. Vean, ahí tenemos los palichurros. Y acá tenemos los vasitos de churros. Y por acá les presento a los otros churros. Vean. Bueno. Muy bien, bueno, ahí les dejo la pantalla completa con estos deliciosos churros. Súper excelente curso, dicen por ahí. ¿Es indiferente rellenar o en caliente o en frío, Oscar? Disculpa. Sería a una temperatura no recién salida. Podría decir temperatura ambiente. Sí, pero recordemos que los churros se sirven calientes, ¿verdad? Entonces yo considero que al pasar de unos 3-5 minutos de haber salido de la fritura, ya se pueden rellenar. Alguien nos preguntaba también, ¿cómo es que se reservan? Bueno, usted hace sus churros y de una vez los pone en su presentación, ¿verdad? Y lo mejor sería que los pudiera vender todos de una vez, ¿verdad? Para evitar que al otro día, pues, usted pueda vender productos bastante fríos. Y más que en este producto, por ser un producto frito, pues ya al siguiente día, al transcurrir 24 horas, pues ya pierde su consistencia original. Muy bien, bueno, hasta acá ha llegado el curso del día de hoy, así que muchísimas gracias por esa asistencia. 279 personas todavía conectadas hasta el momento, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho esa sintonía.
les agradecemos de todo corazón. Sí, así es, Amner, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias que siguen y están todavía con nosotros, ¿verdad? Terminarlo, iniciando ya después de 2 semanas de estar ausentes, creo que arrancamos con pie derecho, creo que arrancamos con pie derecho. Vamos a estar publicando ya los próximos cursos de la próxima semana. Y como les decía también, antes de que nos ausentaran los 2 semanas, vamos a tener muchos cursos día sábado, vamos a cambiar horarios, vamos a cambiar días. Entonces estén muy pendientes a todas las publicaciones, ¿sí? Entonces muchísimas gracias, espero que el curso haya sido de su agrado, que haya resuelto todas las dudas que tuvieron por ahí. Y bueno, cualquier cosa, como siempre lo he dicho, está mi número de teléfono. Mi número de teléfono es 4154-4088, donde ustedes me pueden solicitar algún tipo de preguntas o dudas que tuvieran. Con mucho gusto yo se las resuelvo, ¿de acuerdo? Abner, ¿un número para comunicarse a CDCAP? Sí, claro. Por temas de ventas o información de algún producto, pues puede comunicarse al 3511-9965. Puede escribirlos vía WhatsApp por este medio. Ahora si no, pues también puede comunicarse a nuestro servicio al cliente 2277-1616. Y bueno, no vamos a culminar el curso del día de hoy sin volverles a dar una información importante. Les recuerdo que ya nos pueden encontrar en 2 plataformas de entrega, como lo es Glovo y Uber Eats. Nos pueden encontrar como La Casa de Pollo Rey. En esta plataforma puede adquirir nuestras premezclas blanco, vainilla y chocolate, únicamente en presentaciones de 4 libras. Por favor, antes de realizar su pedido, verificar si estas 2 aplicaciones están por el perímetro ahí por su sector, ¿verdad? Tienen este servicio por ahí. Y por favor, también no se pierdan el próximo sábado 20 de marzo nuestro Facebook Live especial del pan de yemas con los instructores Eric Mazariegos y Mauricio Cahuesh. Tendremos sorteos en vivo y muchas sorpresas, así que no se lo pierdan. Antes de irnos, Amner, nos preguntaban cómo puedo almacenar la masa o la pasta que nos sobre. Sencillo, la metemos en una bolsa y la metemos a refrigeración, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Alrededor de 1 o 2 días todavía me puede servir, ¿de acuerdo? Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, les comento que allá en Molino Excelsior, en la zona 3 de Quetzaltenango, en el interior del molino contamos con nuestra tienda express, en donde puede encontrar nuestras harinas especiales para el pan de yemas desde presentaciones de 25 libras. Así que, por favor, si usted desea adquirir estas harinas, acérquese allá a tienda express en el interior de Molino Excelsior, en la zona 3 de Quetzaltenango, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y si usted quiere acercarse a nuestra tienda CECAP de la zona 9, puede acercarse con nosotros en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Así que pues bueno, damos por finalizado el curso del día de hoy. Los esperamos el día de mañana con un curso más allá con nuestro querido amigo Eric Mazariegos, con otro curso alusivo a la Semana Santa. Y la próxima semana, en nuestro caso, el día martes, siempre a las 10 de la mañana, los esperamos con un curso bastante especial, empanada chapina. Así que nos vemos hasta la próxima, que tengan feliz tarde y les enviamos un fuerte abrazo. Hasta pronto.